Leonor y Sofía fueron captadas por los fotógrafos en un momento muy íntimo mientras paseaban por las calles de Palma. La familia real ha dado por finalizadas sus vacaciones en Palma de Mallorca, pero antes nos han dejado una estampa de lo más natural mientras paseaban como unos turistas más por el centro de la ciudad. Con permiso de la reina Letizia, que volvió a presumir de piernas tonificadas y bronceadas en shorts, Leonor y Sofía volvieron a acaparar todo el protagonismo. Don Felipe y doña Letizia compartieron confidencias, la princesa Leonor se reía con las ocurrencias de su padre, pero hay un gesto que pasó desapercibido para todos y posee un gran significado. Cuando pensaban que ya no estaban siendo grabadas, Sofía no dudó en agarrarse del brazo de su hermana mayor mientras seguían con su periplo por las calles de la isla. Un gesto que refleja, una vez más, el enorme cariño y complicidad que existe entre ellas. Nos tenemos que remontar 2 años atrás para recordar cómo por aquel entonces era Leonor quien sostenía a su hermana para ayudarla a caminar cuando ésta sufrió un accidente en los jardines de Marivent y desde entonces han sido múltiples las veces en las que se han regalado gesto de cariño públicamente. Si algo han querido don Felipe y doña Letizia es que sus hijas forjen una relación muy fuerte, algo que no cabe duda que han logrado con creces. Sofía se ha convertido en el mejor apoyo para Leonor no solo en lo referente a su vida privada sino también a la hora de hacer frente a sus compromisos institucionales. Ambas han inaugurado su agenda en solitario este año y su estilo, así como su faceta más natural y profesional no ha tardado en dar la vuelta al mundo. Las obligaciones mandan y aunque han disfrutado del verano juntas, el próximo 26 de agosto volverán a separarse. Leonor retomará sus estudios en el WC Atlantic College de Galas y Sofía apurará sus días libres antes de comenzar cuarto de la ESO en el colegio.